El distrito anunció una revisión profunda a los 18 proyectos que tiene la constructora Lérida, cuando en Bogotá esta firma fue la que edificó la torre del conjunto Space, la misma que colapsó el pasado sábado en Medellín. Vamos con más información con nuestra compañera Diana Giraldo, quien se encuentra en el Fondo de Atención y Prevención de Emergencia FOPAE. Diana, adelante. Omaira y televidentes, antes de hablar de esta revisión que anunció el distrito a los 18 proyectos de esta constructora en Bogotá, permítame contarle que el alcalde Gustavo Petro se refirió a este tema a través de su cuenta en Twitter. Ha dicho que Pablo Villegas, dueño de la constructora Lérida CDO y que hace parte de la Junta Directiva de Camacol, demandó el plan de ordenamiento territorial, la misma norma que busca hacer más rigurosa la ley para evitar que se construya en zonas de alto riesgo. Ahora sí, estos 18 proyectos van a ser revisados minuciosamente por la administración distrital. El último proyecto se construyó en el año 2004, pero el que ha tenido mayores problemas en su construcción, graves fisuras, incluso que ordenó la vivienda, la evacuación mejor de viviendas, es el de la Aurora en la localidad de Usme. Son 2.600 casas que fueron edificadas y que hoy por hoy están siendo revisadas por el distrito. Escuchemos lo que dice el director del Fondo de Prevención y Atención de Emergencias. Este proyecto de la Aurora tuvo problemas hace varios años, algunos problemas de deficiencias constructivas y unos problemas de algunas grietas y demás que fueron incluso objeto de algunas acciones judiciales. Muy bien, el distrito incluso ha ordenado cierres preventivos en varios proyectos que hoy se adelantan en Bogotá, como es en la localidad de San Cristóbal, en el barrio Villa de los Alpes, también en San Luis, en el barrio 20 de Julio y en la Torre San Jerónimo del Yuste, en la localidad de San Cristóbal. Y finalmente, el proyecto Salamanca-Calatayud, en la localidad de Suba. El distrito ha dicho que ha estado bastante preocupado porque son varias las quejas de ciudadanos sobre los problemas en la construcción de estas viviendas. Tenemos aproximadamente entre 30 y 40 solicitudes mensuales que nos llegan aquí al FOPAE, donde la comunidad nos informa de que se presentan grietas o daños en sus apartamentos, en los edificios. Nosotros inmediatamente hacemos una visita de encontrar que existe algún riesgo para los ocupantes, inmediatamente procedemos a recomendar la evacuación, o si no, de lo contrario, enviamos esa solicitud a la Secretaría de Hábitat, una oficina ya que se llama Subsecretaría de Control de Vivienda. Muy bien, pues a propósito de esta emergencia que se presentó en Medellín, el distrito ha invitado a todos los bogotanos para que se sumen de manera activa a este gran simulacro distrital que se adelantará mañana 16 de octubre. Recordemos que iniciará a las 10 de la mañana y la idea es medir la capacidad de reacción de todos los bogotanos para enfrentar una situación de emergencia. Es la información que registramos hasta ahora de la tarde desde el occidente de Bogotá. Diana Giraldo, en Noticias Capital.